Bueno, vamos acá de visita por Norgus, vamos a contarle a la gente qué es lo que van a llevar a ustedes al remate entonces. Estamos con un grupo de 50 vaquillonas, todas parición primavera, paren entre octubre y noviembre, son la mayoría todas PC, ¿sí? Tenemos un lote de 4 hembras coloradas, PC, preñadas por Agropiro, parición a octubre. Después tenemos un grupito de 4 vaquillonas de 3 años, que son 2 coloradas, 2 negras. Ese es el lote 31. También preñadas con remixado, ¿sí? Parición a octubre, algunas noviembre. Después los otros lotes de 24, todas preñadas por remixado, inseminación, o sea que va a parir todo eso en octubre. Los padres son, la mayoría son West River, hay algunas Génesis. Lote 25, un lote de 4 vaquillonas muy bonitas, bien moderadas, preñadas por remixado y por contractor, ¿sí? Son 2 toros de facilidad de parto, parición a octubre. Y después tenemos 2 lotes grandes, de lote 37 y 38, que son de 7 animales cada uno, son preñadas por contractor y por remixado, y repaso por toro, o sea, preñez octubre y noviembre, ¿sí? Los padres de esas vaquillonas son West River, la mayoría. Son lote 37 y 38, son 2 lotes de 7 vaquillonas cada una, todas negras. Después tenemos lote 35, es un lote de 4 vaquillonas moderadas, bien prolijitas, ¿sí? Todas también preñadas por inseminación, por remixado. El lote 41 es un lote de más, ¿sí? Son 7 lotes PC y son 3 lotes más. El lote 41, 42 y 43 son lotes más. El lote 41 es de vaquillonas de 3 años, que van a parir todas también en octubre, preñadas por remixado. Y el lote 42 y 43, perdón, son lotes de vaquillonas más, inseminadas en octubre, inseminadas con remixado, que van a parir en octubre también. Bueno, el manejo acá es como un manejo de un rodeo de cría bien aceitadito, bien prolijo. La vaquillona se insemina toda con 15 meses, ¿sí? En el mes de enero estamos inseminando. La recría del primer año es a campo y los últimos 2 o 3 meses, ya cuando entramos en la primavera, donde las condiciones se ponen un poco más complicadas en esta zona, se les hace una dieta un poquito más balanceada y se les entrega una ración más prolija, con más rica en proteína y energía. Se hace la inseminación en el mes de enero y quedan a campo todo el verano hasta que se hace la ecografía y el tacto para detectar preñas y se las encierra. Estos tienen animales que hemos visto hoy, tienen 40 días de encierro, o sea, se las trae y se las encierra recién en mayo y se las prepara para la venta. Así que es bastante a campo, lo más que se puede en las condiciones que estamos trabajando, lo más similar a la realidad que nos toca vivir y que con la que vive la vaca madre, ¿no es cierto? Tenemos el remate en agosto, el 8 de agosto, el jueves, el segundo jueves de agosto, en la Sociedad Rural de Belleville, que hacemos el remate de Angus de producción, en conjunto el remate de Isolet, y participamos con las coloradas y Norgus, participamos acompañando, en este caso, bueno, nosotros con este grupo de hembras, ¿no es cierto?